Para que brille. Que no se ve todo. Una cosa que siempre hemos trabajado y en el que hemos hecho hincapié, ¿no? Es a tener un estilo propio que a veces cuesta trabajar de musicalmente, ¿no? Capaz que es difícil, nos ha costado entrar en festivales, por ejemplo, una realidad. Pero está, siempre, es decir, desde que arrancamos fijamos una meta, que era hacer algo que fuera nuestro y que nos sintiéramos bien con eso, ¿no? Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando al cielo van. Y aquí en mi río espejado muestra su vuelo, como si fueran pañuelos que enero lavando está. Y aquí en mi río espejado muestra su vuelo, como si fueran pañuelos que enero lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Llave paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble en su bienes. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble en su bienes. Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, acá abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, acá abajo llora y llora el gurí del hachador. Llave paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble en su bienes. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble en su bienes. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble en su bienes. Pa' que otro doble en sus bienes, doblando el lomo, pa' que otro doble en sus bienes, doblando el lomo, pa' que otro doble en sus bienes, pa' que otro doble en sus bienes.
Voces empezó hace bastante tiempo ya. Este año estamos por cumplir 16 años desde que empezamos como Arcavoces, con el nombre, digamos, Arcavoces. Y ya empezamos en realidad a tocar juntos unos años antes de eso. Compartimos los talleres de canto y guitarra con Enrique Cabrera en Rocha. Ahí fue un poco con la influencia de Enrique, que era el maestro, digamos, de canto y guitarra. Empezamos a juntarnos, además de compartir los talleres, las clases, empezamos a juntarnos por afuera, a buscar empezar a hacer cosas juntos. En este tiempo, o sea, hemos pasado por distintos momentos, ¿no? Ha sido un viaje largo ya. Y Ana, ha habido momentos más difíciles, digamos, para seguir, digamos, en este camino. Pero si algo que hemos tenido ha sido la consecuencia de meterle para adelante, digamos, y mantenernos en esto y seguir creando nuestras canciones. Tuvimos un momento, digamos, cuando nos fuimos, de repente, nosotros estábamos en Rocha, ¿no? Empezamos con 17 años, más o menos, los dos a cantar, digamos, como Arcavoces. Teníamos 17 años y al poco tiempo ya nos fuimos. Primero se fue Gerardo y al otro año me fui yo para Montevideo. Y ahí hubo un tiempo, un poco nos costó. Después nos empezamos a vincular mucho con las peñas estudiantiles, a tocar ahí vinculado a los estudiantes allá en Montevideo. Ahí nos hicimos parte a través de amigos músicos que fuimos generando, nos hicimos parte de un colectivo, digamos, formamos un colectivo junto con otros músicos que se llamó Otras Voces Cantan, se llama todavía. La mayor parte de nuestra carrera la hicimos desde Montevideo, en realidad, porque empezamos a cantar y al poco tiempo nos fuimos, y recién ahora hace relativamente poco, aunque ya hace unos años, pero que nos volvimos, digamos. Y bueno, en ese volver, digamos, fue como que hubo otro cambio, ¿no? Grabamos el Arcavoces vivo, después al poco tiempo me vine yo para Rocha, para La Paloma, mejor dicho, y al poco tiempo se viene Gerardo también. Y ahora, como instalado acá, empezamos como a proyectar nuevamente y a construir a seguir construyendo el camino. Llaman las comparsas en cuarenta y rezongan en encina por doquier. Cuando baja el sol ligero del cordón, se disfraza y la de flores de tambor. Tenemos grabados
tres discos en realidad. El primero fue un disco compartido que sacamos con el dúo Abecedario, otro dúo rochense, que se llamó Rocha Canta de Ida y Vuelta. Y ahí grabamos, editamos un disco con unas canciones que nosotros ya teníamos grabadas y algunas que ellos tenían. Ahí hicimos una mezcla, grabamos una canción juntos. Después, a los pocos años, grabamos el disco Soñito de Rebeldía, que digamos fue el primer disco nuestro como solos, digamos. Y después grabamos un DVD en vivo, que se llamó Arcavoces Vivo, que es lo último que tenemos editado, digamos. Que el sol nace aquí, porque ninguna se viste igual que tú. La verde sombra del palmar, beso agridulce de butía. Aunque te vayas, su sabor perdurará. Aunque te vayas, su sabor perdurará. No es casual que el sol nace aquí. Eva de rejas, el perfume del jazmín. Sueña la lluvia y vuelve azul al lado aquí. Azul al lado aquí. No es casual que el sol nace aquí. Lejos la barca, la luna espera allí. Hay un amén, hay una mar. Por eso Lucho te hizo así. Hay un amén, hay una mar. Por eso Lucho te hizo así. La voz de una estación te dice tantas cosas con el viento, acelerando el reloj, los pasos para llegar a tiempo. Acelerando el reloj, los pasos para llegar a tiempo. No es casual que el sol nace aquí, itinerante como un son, como la red del pescador, en la pesquera el puñal fileteador. Como la red del pescador, en la pesquera el puñal fileteador. No es casual que el sol nace aquí, porque ninguna se viste igual que tú. Por eso Rocha canta, canta que te toca a ti. Por eso Rocha canta, canta que te toca a ti. Por eso Rocha canta tú. Es fundamental para todos los músicos. Nosotros tenemos 16 años y esto nos vino como anillo al dedo. Es decir, y me imagino que para gurises que están empezando, arrancando, para todos, es decir, está muy bueno. Hoy por hoy que lo visual es sumamente importante, tener algo bien prolijo, bien grabado, con buen sonido, con buena calidad de imagen, es fundamental.
Y además que no solamente es la posibilidad para nosotros, digamos, de mostrar lo que hacemos, sino también de la gente poder escuchar lo que están haciendo los artistas rochenses, ¿no? Nosotros mismos, toda la población poder acceder a eso. Que a veces no se da ese intercambio, no se da porque falta el medio. Entonces, bueno, me parece que eso está muy bueno. Y además que nos sentimos muy cómodos, ya desde las otras veces que hemos venido acá a grabar, la verdad que muy buena ha sido la energía de acá de ustedes, de todos los técnicos. Así que agradecidos totalmente de tener esta posibilidad. Claro, y el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Que sale muy prolijo. Esperemos que hagan un buen trabajo con nosotros, porque si no, cortamos este pedazo de entrevista. Ya no aguanta más.